hermoso río Casanare. Allá en mi llano tan lindo, sus caudales, sus barrancas, sus guamales florecidos, que lo adorna el canoero, aquel nativo de raza desafiando el remolino. Desde el Hato La Caimana, en el municipio de Paz de Ariporo, en Casanare, donde estamos ya casi a comienzo del invierno, próximo al mes de mayo, todavía los pastos están un poco secos porque la sequía nos ha porreado duro, pero con amor a esta tierra llanera, saludando a mis seguidores, a todos los amigos del folclore llanero, de nuestra música llanera, los ganaderos de la región y para el mundo entero. Hoy, en el mes de abril del año 2019. Maestro Villamil, háganos un pequeño relato de su vida artística como coleador, ganadero, cantante. ¿Quién es Villamil Torres? Bueno, yo nací en esta región, muy cercano a este hato precisamente. Este es un hato de los hatos más antiguos de esta región. Me crié en una familia humilde, trabajador, mis padres, de descendencia araucana, pero nacidos en Casanare. Toda la vida me crié en la ganadería, ganadero de cuna, mi padre ganadero. Y poco a poco, bueno, como siempre, en el llano no faltan los parrandos llaneros. En ese, esa fue mi formación, los trabajos de llano, los trabajos del diario de las fincas. En ese tiempo, el hacha, la pala, la peinilla. En eso nosotros nos formamos, ganaderos, en la finca, el trabajo diario. De un momento a otro, nació esa venita de la música llanera. Y empezaba yo a contrapuntear en los bailes habaneros, hasta que por fin decidí grabar un disco, con la intención de dejar unas canciones grabadas para el recuerdo. No, nunca pensé dedicarme a la vida artística. Yo quería ser un ganadero, quería ser el mejor llanero, quería ser el mejor trabajador, el cirquero, quería ser también un buen coleador. En un momento otro hicieron las cosas y estamos aquí en este folclore tan hermoso. ¿Cómo inició esto que dicen del cantante coleador? Bueno, yo empecé cuando grabé mi primer disco, mi segundo disco, empecé de manga en manga, de fiesta en fiesta, promocionando la música llanera, o mi música, pues. Como dice una canción, con mi maleta terciada iba llena de cassette y no vendía, regalaba el tiempo del cassette. Y iba a las fiestas, empezamos por Casanare, después Pichada, Arauca y Meta. Y para poderme lograr, porque yo era un campesino, por ahí nació, como dice, salió de los charrascales y grabé un disco. Entonces, muy difícil entrar. Y en esa época la música llanera, pues, no era que tenía el vuelo que hoy tiene, digámoslo así. Llegaba a las fiestas, coleaba, a veces ganaba, a veces quedaba de segundo en un coleo. Cuando terminaba la faena, al final de la faena, yo pedía que me dieran un turno especial y me le bajaba un solo estribo, coleaba, hacía mi coleada, le dedicaba a algún personaje, a las reinas. Reparaba un toro bravo en la manga y me bajaba y lo toreaba. Entonces empezó la gente a mirar. ¿Quién es ese criollo? ¿Quién es ese criollo? El criollo era, el que cantó el pasajito, el pasajito, así es mi llano, pasajito recordando mis vivencias, el pasajito mensaje colombiano, por ejemplo, las primeras canciones. Ya después Así se colé en mi tierra, pues, cuando ese disco salió ya era conocido, porque ya donde llegaba me brindaban un toro. Y si se paraba un toro, me, la misma gente llegaba y me pasaban la ruana o un pocho. Para mí eso era un placer, corear un toro de la mano. Y eso fue que me dio ese realce. Esa fue mi red social en esa época, que no existían las redes sociales.
esa fue quien me dio ese, esa fama, digámoslo así, como cantante y como llanero. Y hasta llegar a cuando ya, lógico, ya me dediqué a esta vida como profesional. Ya era un coleador respetado, fui campeón en muchas ocasiones, campeonatos nacionales, en todos los departamentos fui campeón, codeándome con los buenos venezolanos. Ya vino el Mundial de Coleo, el primer mundial, que es quinto lugar. Fue cuando fui invitado a inauguración de la manga de Agua Azul, no recuerdo el año, en este momento, pero aproximadamente hace unos 15 años, algo más yo creo. Para inaugurar la manga que cantara y coleara, para que inaugurar la manga eran 120 coleadores, una torada espectacular, en lo grande, pero no era un ganado del vendedor. De 20 turnos había una campana, si campaneaba en primera no campaneaba en segunda, o sea, el ganado era rechazado, duro, como le llamamos nosotros, rejudo, los coleajes quedaban parados, se quedaban sentados, y el espectáculo era Villamil cantando y coleando un toro. Entré a la manga, canté las cuatro canciones en un caballo de un gran amigo Forero, apellido Forero, de Guatul. Y habían cinco toros y cinco novillos, cinco toros como de 700 kilos y cinco novillos como de 450, 80 kilos. Yo fui porque yo había ganado tan duro y dije a los vaqueros del corral, y dije, amigo, colabore, me echa mi novillo para el espectáculo. Yo no estaba compitiendo en ese momento. Yo me metí como ahí en un tapón de unas latas altísimas. Pedí al mismo dueño del caballo que me ayudara. Yo me encomendé a Diosito, a todos los ángeles y a la Virgencita, que eso hiciera que ella fuera la que hiciera el espectáculo, porque había una multitud de, no sé, no puedo decir, pero habían por ahí 10.000, 15.000 personas en esa manga de coleo. Y salió un toro de 700 kilos, me lo echaron a propósito, pues con la intención de que no hiciera faena. Y cuando ese toro salió, pues el toro salió a toda velocidad, como debe ser. Lo agarré con toda la técnica, con inspiración, con energía, con corazón, porque tenía que hacer la faena. Me le bajé un solo estribo y efectivamente frente al palco dio la vuelta y dio la otra vuelta para casi dar la campanilla, quedó parado. Y yo no iba a colearlo más porque era un espectáculo. Cuando la gente me pegó, colíelo, colíelo en la segunda. Y volví, pasó y volví, le hice la misma faena. Ese día cuando regresé, me bajaron del callo, la gente se zumbó al piso de la manga, la multitud. Me botaban ponchos, sombreros, de todo. Y ahí me sacaron alzado a la tribuna. De ahí nació el espectáculo coleando y cantando en este servidor. De ahí fui contratado cada 8 días, a los 8 días en las primeras ferias de Villavicencio, que hicieron coleo 2 fines de semana, fui contratado esos 2 fines de semana. Y efectivamente fui contratado 3 coleos cada 20 días en Agua Azul, por solo espectáculo. Y sucesivamente así, pues eso fue un realce muy grande para mi música, para mi profesión, del cual hoy me siento feliz y orgulloso de haberlo hecho. Dicen que nadie es profeta en su tierra. ¿Qué tan cierto es? De pronto algunos dicen eso, pero yo puedo asegurarles que yo sí soy profeta en mi tierra. Yo soy de Paz de Aripuro, Casanare. Nací en el Montaña Totumo, pero del municipio de Paz de Aripuro. Y cuando yo empecé con este folclore, cuando nadie creía en mí, cuando en ningún pueblo, fui a los Ayopal, fui a Villavicencio, fui a Arauca, fui a esos pueblos a promocionar mi música, no la aceptaban, no la aceptaban, no la recibían. Yo regalaba a los, llegaba una cantina y tómelo, y quienes hay ahí, yo pago la cuenta y le regalaba la música. Por eso hice la canción. Y en Paz de Aripuro, desde el día que yo llegué con mi primer producción, mi primer lote, como dicen, el mismo día vendí los 1000 cassettes que traí, que me llegaron. Y en todos los rinconcitos de todas las casas, de todas, escuchaba mi música.
siendo un campesino rajado. Y desde esa época siempre ha sido así. Nunca, nunca he sido despreciado por el pueblo, por el municipio. En las fiestas patronales yo creo que de pronto muy poquita la que no me hayan contratado. Porque de pronto, bueno, no hay tantos otros artistas, pero casi todas las fiestas soy contratado. Nunca vivo organizando festivales, que vivo metido en el cuento, no. Pero siempre me tienen en cuenta. Y donde me pare en el municipio de Paz y Ariporo, en el municipio, siempre, siempre el público me ha respondido mejor, diría, que en cualquier otra parte. Claro, las que me quieren mucho. Pero y por eso digan que nadie rey en su pueblo. Yo conozco artistas que los presentan en su pueblo y de 20.000 habitantes van 200, van 100. Aquí he sido respaldado por el pueblo. Y eso también es un valor agregado. Bueno, maestro. Usted se siente muy querido en su llano. ¿En qué otra parte de Colombia siente que lo quieren, que lo aclaman? Bueno, en muchas partes, pero vamos a resaltar unas dos o tres partes que indudablemente desde que comencé siempre he tenido el respaldo. Y voy a hablar de los seguidores, no voy a hablar de los organizadores de eventos, ni voy a hablar de los que hacen los festivales, porque entre ellos sí tienen sus preferidos, lógico. Pero voy a hablar del pueblo que me eligió, del pueblo que me tiene aquí, el que me hizo grande. Arauca, del departamento de Arauca. El rincón de Arauca que pise, mi música es por encima de cualquier cosa. Y es donde me he sentido respaldado desde que comencé hasta esta fecha. En el Meta, increíble, en el Meta. Y a pesar de que el Meta es ya hay mucha mezcla de no llaneros, y, pero siempre he tenido la fortuna de ser muy admirado y, por cierto, todos los festivales del metal me tienen siempre en cuenta. ¿Qué pasa con el maestro Villamil Torres después de una gira artística, después de bajarse del escenario? ¿Dónde queda Villamil Torres? Bueno, muchas las veces cuando el espacio que me queda... Aquí me encuentran en este chinchorro, aquí debajo de este madroño. Claro, llego aquí a recibir una buena limonada. Poco tomo tinto, pero a veces me lo echo tinto. Aquí llegan todos los invitados que vengan aquí, visitantes. Aquí es la sala de recibo, es la sala de reuniones. Este palito de madroño es lo más bonito que hay aquí en este patio de mi casa, pues. Y lo del diario, yo soy feliz saliendo a la sabana, montando a caballo, buscando, mirando, revisando los ganados, revisando donde hay agua, donde hay los alambres, pescando. Vemos el río Ariporo aquí cerquita, donde hay pescado de todas las especies. Aquí hay cacería de todo lo que usted se imagina. Lapa, cachicamo, venado, chigüire, marrano, cerrero, ni hablar. A veces por ahí llega la gente y le dan duro a los marranitos y los vecinos, por ahí algunos a veces se meten por ahí. Pero eso no se acaba. El venado ha aumentado muchísimo. Cuando yo llegué aquí no se encontraba un venado. Yo duré como 2 meses buscando un venado en 3.500 hectáreas y no lo encontré. Y ahorita por donde usted pase, encuentra venaditos ya, 2, 3, 4. En invierno, punticas de 12, 20 ya. Si usted va a tardecito, un potro de pasto que tengo por allí, los puede contar. Y esa es mi satisfacción. Aquí se va un poquito la tecnología, se van los celulares, ya los WhatsApp no entran. Entonces uno como que carga baterías. Los 3 o 4 días, 8 días que uno de aquí, eso es una terapia muy bonita. A veces no puedo durar mucho tiempo porque siempre está la cuestión de la música y tantas cosas, que obligaciones que uno tiene, entonces lo hacen salir al pueblo. Pero por mí,
yo me quedaría aquí toda la vida, feliz. ¿Cuál es la canción preferida del maestro Villamil Torres y cuál es la que más le piden? La que más me piden se llama Echando Tiros al Aire. Y lógico que canciones que me gustan, muchas, pero la que más me gusta cantar se titula Solterito y a la Orden. Solterito y a la Orden porque es un pequeño relato de mi vida como ganadero, como cantante, como coleador, como artista. Hago un pasoncito de mi vida. Aparte de eso, quedó muy bien lograda musicalmente. Es una letra muy bonita, es una letra, me hace recordar cosas muy bonitas, cuando empecé coleando, cuando enlazaba los toros en esas mañoseras y que el nylon se enredaba con los matorrales y cimbroneaba, y eso digo en la canción. Cuando le cantaba a las reinas, lo poquito que digo en esa canción, cuando en una voladora que tengo por ahí, que ya la tengo arrumada cuando compré la Caimán, se titula Mi Peluchito, se llama, le tengo el aviso. Cuando me iba por ahí arriba, arriba remontando a llegar al pueblo, a la Chapa, para ir a Paz de Diporo, ¿sabes? Cuando llegaba al puerto y salían las muchachas a recibirme, llegó mi peluchito, y cuando pasaba por esas veredas de la costa del río Lariporo, me contaban los muchachitos, la gente, que por ahí, yo también me crié por ahí en mis tiempos como ganadero. Allá va mi peluchito, salía en los cintos al barranco. En alguna ocasión lo hice como dos veces. Traía galletas o traía panes. Y ellos sabían de me salían. Salían los chiquitos a mirar mi voladora, que era la única que transitaba por ahí en ese tiempo. Y salían y yo atracaba mi motor y le dejaba los paqueticos de dulce a los chiquitos. Y ellos salían 10 en las casitas. Yo creo que trabajaban muy bien la gente porque en una casita miraba 10 chinitos, la otra 8. Entonces, pues es una felicidad bonita, cosa bonita. Ya que usted lo dice, sus seguidoras estarán preguntando, ¿y de verdad estará solterito y a la orden? Una pregunta como muy comprometedora. Yo soy casado, divorciado legalmente, y ante la iglesia también estamos haciendo el trámite. Y pues, a pesar de tantos años de andar divorciado, o sea, no puede decir uno que anda solo del todo, porque eso sería una gran mentira, sería mentirse uno mismo y engañar el mundo también, engañar. Pero estaba así como, y cada día los años me van aquietando, y uno así espera por ahí, dijo el otro, peluchito. Pues no tanto un peluchito, porque ya uno viejo ya tiene que pensar en que con quién voy a pasar mis últimos días. Entonces, a ver qué de tantas que uno mira en esos escenarios, que tantas que le dicen cosas bonitas y que lo admiran, y quizás personas que han querido y han compartido conmigo. Dios sabrá con quién voy a pasar mis últimos días, si es que me la trae en el momento que Dios quiera traerla. Por último, maestro, sus miles de seguidores se estarán preguntando sus nuevas canciones, ¿cuándo van a salir? ¿Qué vamos a esperar del gran maestro Villamil Torres? Bueno, ya estamos, es una pregunta muy importante y aprovechamos. Estamos ya prácticamente con ese trabajo realizado, solo estamos dando unos toquecitos y ya en poquiticos días estaremos lanzando al mercado unas nuevas canciones. Entre esos hay algo, una canción que hice muy bonita dedicada al obrero raso de la finca, a ese obrero que el que menos valoramos, el que más trabaja, el menos pago. Y se trata del mensual. El mensual es el que hace, es el torero de una finca, trabaja las 24 horas. Se llama El Retrato de un Mensual. Es una canción muy bonita y yo sé que va a dar mucho que sea.
Hay varias canciones. Hay una canción que se titula De Rodeo a Madrina. De Rodeo a Madrina es una canción donde nació de una invitación que me hicieron a un aparte y encierro que es nuevo deporte que están practicando, viene de Estados Unidos, pero es del día que fui a ver eso, le dije, esto es lo que yo hago en la finca, lo que nosotros hacemos en Los Altos, trabajando ya, ¿no? Apartar ganado en la sabana y echarlo, bueno, a la madrina o a un corral, pero en la sabana, apartar en la sabana. Eso lo hacen como deporte, es aparte y encierro, aparte de encerrar a un animal y encerrar a un corredito y el que más líder, más rápido lo haga, un equipo de tres. Entonces, para mí esto se llama De Rodeo a Madrina. Y nombré, y una vez aparte un nombre para participar, y voy a hacer una canción, y la hice, y esa es una canción muy bonita. Empiezo hablando de un acto, de un trajo llano, como se empieza, como se jinetea, cuando salen los caballos corcoviando a las 3 de la mañana, se va un caballo con silla, los caballos retozando, los ganados retozando en el morichal, y luego se desembarcan los ganados por tierra, para Villavicencio, como se hacía por tierra, de aquí ahora no se hace, ahora se embarcan al pueblo, a Yopala, para Siripote y demás, pero eso lo hacemos acá. Y llego a Villavicencio cuando me doy la sorpresa que encuentro esto que llamamos nosotros de Rueda Marina y esa parte de Sierra Empresa. Es una canción también que tiene mucho, tiene un mensaje bonito y yo lo hago también porque me parece que eso se convierte en deporte. Algunos dirán, no, nos está maltratando nuestra cultura, pero nuestro llano, pero vea que no, yo lo veo positivo. ¿Por qué? Porque están mostrando lo que nosotros hacemos aquí en el campo, y quizás ya se va a perder porque vamos a apartar los ganados en una manga con unas trancas y varetas y cosas así. Hay otra canción que seguramente va a ser, también va a dar su golpe de estado. Es una canción a la Santísima Virgen. Es una imagen que aparece en el municipio de Támara hace dos años, 8 meses, algo así, bueno, mayo, ¿no? Que 10 meses, en mayo cumple 3 años. Esa imagen aparece y al poquito tiempo yo sufrí un accidente y fue cuando mis hijos fueron y ofrecieron esa promesa a la Virgen. Después yo vine a cantarle. Y La Fe Mueve Montañas es otra canción que se llama La Fe Mueve Montañas. Pero como La Fe Mueve Montañas, después de la fe, a esa aparición de la Santísima Virgen, me aferré también a pedirle a ella que intercediera y que me iluminara el camino, que sanara todas las heridas. Y así fue. Aquí estamos, vivitos. A pesar de los tropiezos, yo vivo feliz. Soy feliz, tengo mi familia. Yo sé que esta canción va a ser un golpe duro, bonito. Es una canción muy bien lograda. Hablo de lo bonito de ese bello municipio de Támara, de sus cafetales. Y de pronto, para los que no creen en la Virgen Santísima, de pronto no va a ser la mejor canción, pero sí le va a tocar el corazón a más de un serviente, estoy seguro. Y esa canción seguramente se puede convertir en una oración también, porque es una canción muy bonita, es una canción con un mensaje hermoso. Bueno, maestro, le agradecemos su tiempo y le deseamos muchos más éxitos en sus nuevas canciones. Bueno, yo nuevamente doy gracias a Dios, gracias por darme otra oportunidad más de vida y dar esta oportunidad para dirigirme a todo el mundo, digámoslo así, a mis seguidores, llegar a muchas partes a través de estos medios y decirles, los quiero mucho. Prepárense para que escuchen lo mejor de mis canciones, que ya en próximos días estarán en el mercado. Muchas gracias, que mi Dios los bendiga.
Así se coleó mi tierra. Sigo coleando y cantando, solterito y a la orden, como si fuera un minuto, y ahí pueden aplaudir. Corral viejo sabanero, yo quiero volverte a ver, sus palizadas de guapa con horcones de laurel, con sus trancas de pardillo pero labradas muy bien, que sean de boca y caballo los llaveros otra vez. En el medio un botalón. ¡Qué bueno!